Días, qué gusto saludarle, gracias. Saludos a todos los amigos televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Observamos el preciso momento en el que llega el ex secretario de la presidencia, el señor Enrique Flores Lanza, hacia Tegucigalpa. Después de haber obtenido 5 cartas de libertad, está regresando al país con una caravana que es encabezada por la motorizada de Libertad y Refundación y el comisionado para la excarcelación de presos políticos, el señor Pedro Joaquín. Libertad y Refundación tiene pues por costumbre la unidad y tienen un grupo de motociclistas que están siempre apoyando a los suyos y van a las causas donde los necesitan, y hoy se han hecho presente y es la motorizada la que encabeza justo esta caravana hoy aquí por la carretera que conduce al sector de Danlí. El señor Enrique Flores Lanza va en el primer vehículo, camioneta color negro, él la conduce. Y aquí en el sector del Zamorano se va a estacionar en un lugar para poder comer algo y reunirse con unos amigos de él y otras personalidades de Libertad y Refundación que le están esperando. Va encabezado por una patrulla la caravana en estos instantes y podemos observar cómo pues se está desplazando. Él fue sometido a juicio, al menos en corte, por parte de un tribunal de sentencia donde se le había pues encausado de distintos delitos, malversación de caudales públicos y similares, pero el decreto 004-2022 le da la libertad y lo deja sin mancha, sin ningún tipo también de encausamiento o culpa jurídica, y eso le permite volver al país. Aquí podemos observar ya cómo han adelantado la marcha. Él estaba en el sector de Nicaragua, en Estelí, justamente, y llegó hoy a eso de las 9 de la mañana al sector de Las Manos, allá en la frontera con El Paraíso. Luego se ha desplazado por la carretera, hizo un alto en Danlí, donde se saludó con los correligionarios del Partido de Libertad y Refundación, y hoy mismo está yendo hacia este sector. Él viste una camisa color blanca y va acompañado pues de sus familiares, que también le fueron a recibir. Y les informamos a todos, específicamente desde este punto, dándole seguimiento a la caravana a través de Hable Como Habla Televisión Digital y HCH Radio. A los amigos que nos escuchan, pues van aproximadamente unos 20 vehículos y unas 10 motocicletas que portan la bandera de Libertad y Refundación como estandarte en el manubrio izquierdo y en el manubrio derecho la bandera azul turquesa, que son los colores de nuestra querida Honduras. Y qué bonito pues es ver en estos momentos el paisaje del sector del Zamorano con sus pinos verdes y su clima agradable, con el rocío de la brisa y como entre la esperanza. Así se ha recibido y le han hecho una entrada triunfal con un acceso político, pero de hermandad y amistad, al ex ministro de la presidencia, al señor Enrique Flores Lanza. Así que le mostramos a usted más adelante, en tan solo instante, más detalles ya desde el punto de concentración, que va a ser en un restaurante, según se ha indicado, aquí en el sector de Zamorano, donde él se va a reunir con sus amistades. Así que ha llegado a Honduras, no sabemos, pero existe la probabilidad, según su abogado, que él se pueda integrar al gobierno de la República. Lo recordamos, él estaba encausado por haber sacado del Banco Central de Honduras en carretilla una cantidad mayor a los 40 millones de lempiras para el gobierno de la cuarta urna, pero la justicia, a través de la amnistía, ha dicho que es inocente, que no tiene ningún problema legal, por ende se le ha permitido el acceso al país. Así que en Honduras y de vuelta a Tegucigalpa, el exsecretario privado de la presidencia del gobierno en el poder ciudadano de don Manuel Zelaya Rosales, les hablo de el abogado penalista de profesión, Enrique Flores Lanza. Mi querida María, con usted al ser principal, buenos días.